Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir. Queríamos aprovechar esta cita anual que tenemos tradicionalmente con la Administración General Española para programar nuestras actividades en los centros de formación del próximo año para presentar en estos momentos el plan Interconecta, plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento, en el cual todos ustedes, la Administración General Española, es un socio fundamental y estratégico. Entonces, para esta presentación contamos en primer lugar con el secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, que nos va a dar unas palabras de bienvenidas y acogida. Luego contamos también con el director de la Fundación CEDET, Ricardo Cospedal, que ha sido un socio también estratégico para construir este plan Interconecta y su centro virtual de conocimiento, con María, también de la Fundación CEBET, que junto con Ángeles Albert, que ya muchos de vosotros, si no todos, conocéis, pues van a hacer una presentación de esos avances en Interconecta y de las prestaciones del centro virtual de conocimiento. Sin más dilación, secretario, te paso la palabra y luego la retomaré seguro. Pues buenos días a todos y bienvenidos a la Agencia Española de Cooperación. Querida Mónica, directora de América Latina, Ángeles, querido Ricardo Cospedal, director de CEDET, María, también de CEDET, y bienvenidos a todos. Hoy es un día importante porque hoy ponemos hacemos la presentación pública de un programa en el que hemos venido trabajando intensamente durante los últimos tiempos, que es un término relativo y poco concreto, pero que demuestra que nos lo hemos trabajado intensamente, ¿no? Y profundamente, y que es, de alguna manera, la plasmación también de cómo se van a ir modificando las diferentes formas o vías o proyectos que la cooperación española tiene, especialmente en los países de renta media, es decir, especialmente, en este caso, en los países de América Latina. Al principio de este periodo de la legislatura, cuando tuvimos que elaborar el plan director, el actual plan director, nos planteamos realmente dónde tenía que estar la cooperación española, dónde teníamos que hacer ese proceso de replanteamiento que nos estaba pidiendo la OCDE, que nos estaba pidiendo el CAT y que entroncaba con nuestras fortalezas y debilidades. Se vio claramente dos áreas, ¿no? Una era América Latina, en donde evidentemente la cooperación española tiene unas posibilidades que no tiene otras cooperaciones y donde, además, si prácticamente la cooperación española desaparece, prácticamente desaparecen todas las cooperaciones en este momento del CAD. La otra gran zona era precisamente África, con dos zonas diferenciadas, el norte de África y el Sahel, y con un grupo de países de menos adelantados que hacen, básicamente, con estas dos divisiones, que la cooperación española vaya a permanecer en dos modelos de cooperación. En un modelo de cooperación más vinculado a la transferencia del conocimiento, más vinculado a las capacidades, menos inversor en servicios sociales básicos, como era tradicionalmente, y, por el contrario, los países PMA, los países de africanos, donde sí que vamos a seguir estando en aquellos proyectos de seguridad alimentaria, de salud, de educación, que, evidentemente, forman parte. A excepción de en América Latina, porque veo a Carmen Jover ahí, que si no me va a echar la bronca, de que existe efectivamente un proyecto muy específico, como saben, en América Latina, que es el Fondo del Agua y Saneamiento, que seguirá siendo nuestro proyecto inversor, nuestro gran proyecto inversor en América Latina. Pero, por lo tanto, cuando decidimos esto, vimos, es decir, que ese era el perfil que demandaban los países socios nuestros en la región. De hecho, cuando empezamos a aterrizar el plan director con los países y cuando empezamos a hacer los marcos de asociación país con cada uno de ellos, todos identificaban realmente una cuestión prioritaria, que es la transferencia de conocimiento, las capacidades, la formación, que era lo que se demandaba en ese momento de la cooperación española, sea en el ámbito de la administración, sea en el ámbito de la justicia, sea en el ámbito de la empresa, sea en el ámbito de la tecnología. Lo que demanda en este momento los países de renta media que tienen capacidades en este momento que están creciendo es realmente, es decir, eso que también nos abre en este momento la nueva agenda que acabamos de aprobar en Nueva York, la Agenda 2030, que es precisamente todo ese banco de transferencia de conocimiento, todo ese banco de tecnología que se considera fundamental para la futura Agenda 2030. Y en eso hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando durante este tiempo precisamente en constituir esta plataforma, Interconecta, con un socio estratégico, CEDET,
que lo sigue siendo, que lo es para la cooperación española desde el año 2005, que ya sobre la base de lo que ha sido el PICTE ha trabajado intensamente a lo largo de muchos años, que ha formado a más de 18.500 profesionales, que ha hecho más de 650 cursos, que ha formado 21 redes de expertos y que, por lo tanto, no nace de la nada, nace de la experiencia, de la acumulación de todo ese bagaje. Y lo hacemos también sobre la plataforma, no solo que hemos creado con Interconecta, sino sobre los cuatro centros de formación que España tiene en América y que hoy ya no solamente son un lugar, un espacio, sino que son realmente un pilar fundamental para este proyecto. Los hemos reforzado con nuevo personal técnico, es decir, precisamente para que los centros también sean, como digo, algo más que un espacio en el que se celebran precisamente estos cursos. Así que esto es lo que nace hoy. El proyecto Interconecta nace con CEDEC, de la mano del socio estratégico. Agradecemos también a CEDEC y a Indra, que han sido nuestros dos socios para poder llevar adelante este proyecto. Es América Latina la que ha impulsado esta dirección y muy especialmente Ángeles Albert, que ha sido, de alguna manera, la madre, el padre, el hermano, el hijo, el todo del proyecto, es decir, que al que le ha dedicado intensamente todos estos meses. Esto es básicamente lo que queremos hacer, es decir, poner al servicio de la comunidad iberoamericana todo este proyecto de capacitación, de transferencia, de gestión del conocimiento. Y lo queremos también hacer con otros socios, socios nacionales y socios internacionales, es decir, por tanto, ser capaz de articular toda esa base de conocimiento a través de este proyecto. Y lo hacemos también con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la OEA, con las Naciones Unidas, es decir, para que realmente haya ese flujo de transferencia de información y conocimiento de capacidades en la región de América Latina. Así que muchas gracias a todos los que han trabajado durante estos meses para hacer realidad este proyecto que nace finalmente y que creo que tiene un enorme potencial, es decir, que coincide con las demandas, con los deseos en este momento de nuestros países socios con los que hemos firmado, como digo, esos marcos de asociación país. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado. Gracias. Muchas gracias, secretario. Yo creo que has dado esos mensajes, ¿no?, que de alguna forma contextualizan porque estamos hoy aquí presentando Interconecta. Yo, como amenazaba, voy a retomar un momentito la palabra quizás por señalar un poco cuáles son los ejes de Interconecta, los ejes de esta nueva forma de trabajar. Y partiendo también de ese contexto que, como decía el secretario, de alguna forma nos obliga a renovarnos, ¿no? Nos obliga a adaptarnos, no ya porque tenemos una nueva Agenda Internacional de Desarrollo, donde los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hablan de esa necesidad de la sostenibilidad de nuestras actuaciones, no ya solo en una línea de preservación de medio ambiente y evitar efectos de cambio climático, sino sostenibilidad también con respecto a la institucionalidad. O sea, necesitamos instituciones fuertes, eficaces, recursos humanos capaces, formados, para que el desarrollo humano verdadero sea un desarrollo humano sostenible. Además, contamos con una región, América Latina-Caribe, que se ha transformado en estos últimos años, que ha tenido un crecimiento económico por encima de la media mundial y en el cual más de 60 millones de personas han accedido a las clases medias. Unas clases medias que nos piden servicios públicos eficaces, políticas públicas de calidad y para ello son herramientas fundamentales la transferencia, el intercambio de conocimiento, la capacitación y la formación de cuadros técnicos y directivos. Entonces, en ese ejercicio de adaptación, de renovación, en el que es el que nace Interconecta, ¿no?, que es la apuesta de la cooperación española a favor de esa organización, como queremos ser, ¿no?, de aprendizaje y de conocimiento, buscando una ayuda de calidad que nos permita lograr ese impacto que es objetivo de nuestras acciones, como es el desarrollo de las personas. Y para eso es necesario medir nuestras actuaciones, es necesario evaluarlas y rendir cuentas a los ciudadanos de las mismas. Por ello, Interconecta pretende integrar y reforzar todas las acciones de formación y conocimiento de la cooperación española en América Latina. Para eso partimos, por supuesto, del liderazgo y de la innovación que supuso ya el PIFCE, ¿no?, el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, que en sus 20 años de creación ha permitido formar a 100.000 funcionarios latinoamericanos y crear también 20 redes temáticas, ¿no? También, como ha dicho el secretario, con el apoyo y el trabajo de CEDED. Pero esto no dejan de ser, pues, datos de alguna forma
cuantitativos, que es necesario también darles ese valor cualitativo, ¿no? ¿Qué hemos alcanzado con estos cuadros formados? ¿Realmente cuál ha sido el impacto de nuestras acciones? La evaluación que hizo AEVAL del PIFTE ponía de manifiesto eso, ¿no? La necesidad de medir esos resultados, de ver hasta qué punto estábamos alcanzando en nuestros objetivos y realmente orientar nuestras actividades a la demanda, una demanda que, como decíamos, es cambiante y es creciente en América Latina. En ese sentido, Interconecta es un modelo distinto de cooperación, es un modelo compartido cuyos ejes son, en primer lugar, o sea, rentabilizar el conocimiento fruto de las actividades que realizamos con la Administración General del Estado, pero también con otros socios de conocimiento, con organismos internacionales, como decía el secretario general, o, por qué no, con la sociedad civil, con sector privado, ¿no? Conocimiento como un recurso disponible, que se puede transferir, que se puede intercambiar y que es un conocimiento para la acción, para fortalecer instituciones y para, de alguna forma, lograr ese impacto que les decía, nuestras actividades y esos resultados de desarrollo, que al fin y al cabo es a lo que nos mandata nuestro plan director. Tiene esa vocación regional y cree en instrumentos como las nuevas tecnologías que te permiten, pues, crear esas redes de intercambio, de forma que la actividad no les supone el fin del trabajo a favor del desarrollo, sino que estás con esa actividad generando un conocimiento que puede ser compartido y puede ser rentabilizado. Un segundo eje es, sin duda, las unidades gestoras, como son los centros de formación, dejan de ser, aunque vamos, siguen siendo espléndidas instalaciones, pero no son solo ya armazones donde realizar estas actividades, y son unidades especialidades, se convierten en unidades especialidades de gestión de conocimiento para participar en la programación de esas actividades, coordinarlas y también gestionar los resultados de las mismas. Asimismo, nace Interconecta con la necesidad, como decíamos, de integrar y reforzar nuestra programación de actividades a través de las comunidades temáticas de conocimiento. Esa programación se hace partiendo de las necesidades e intentando alcanzar unos objetivos de conocimiento con un último fin de resultado de desarrollo. Para eso trabajaremos, por supuesto, con nuestros socios de conocimiento principales, como es la Administración General del Estado, pero también con otros socios. Y con un carácter cuatrienal. Queremos hacer esa programación plurianual, que ya hemos empezado con algunos de ustedes y con algunas otras instituciones, para que nuestro compromiso sea un compromiso estable, ordenado y sostenido. Y queremos incorporar las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías al servicio del conocimiento, con este centro virtual que ahora, pues, Ángeles y María nos presentarán sus avances, de forma que, como decíamos, hagamos de este recurso de conocimiento un recurso disponible, un recurso que podamos optimizar lo máximo de él a través de un repositorio donde en el centro se incorporará toda esta información accesible, fruto de estas actividades que tanto valor tienen y que se van realizando en los centros, con un aula también virtual que permitirá una formación online, así como instalar esas redes que mantienen el contacto y el intercambio entre los participantes y beneficiarios de estas actividades. En ese sentido, yo me pararía aquí. Ángeles, os daría la palabra a vosotras. Ah, no, efectivamente falta el director de la Fundación CEDET, y luego ya pasaríamos a presentar en qué punto estamos en avances y prestaciones del centro virtual. Ricardo, por favor. Gracias. Gracias, Mónica, secretario general. Pues en nombre del presidente de la Fundación CEDET, el secretario de Estado de Economía, que lamentablemente pues no puede acompañarnos esta mañana, pues les doy una calurosa bienvenida, agradeciéndoles su valioso tiempo aquí con nosotros. Para mí es un placer, pues, ver tantas caras conocidas y de personas que representáis instituciones con las que llevamos colaborando durante muchos años, ¿no? Este acto es un acto sencillo donde presentamos Interconecta, que estamos convencidos va a ser una herramienta, pues, mucho más completa y mucho más eficiente de lo que hasta ahora, pues, hemos tenido para gestionar nuestros programas de cooperación. Una herramienta que nace con un servicio de ser flexible, de adaptarse a los planes directores que marca nuestra estrategia de cooperación. Una herramienta que va a permitir recoger y analizar mucho mejor la información. Una herramienta que va a permitir hacer más eficiente nuestro tiempo, al menos eso es lo que aspiramos. Nos va a permitir mejorar nuestro proceso de toma de decisiones en materia de cooperación. Y, en general, pues aprovechar, como decía la directora general, las ventajas que las nuevas tecnologías, pues, hoy día ya nos pueden reportar. Pero siendo todo esto importante, que pensamos que es muy importante, desde luego no es el principal valor añadido que Interconecta nos va a aportar. Interconecta
Y discúlpeme si parece un poco pretencioso decirlo así, a mi juicio marca un antes y un después en la cooperación, porque significa una nueva manera de entender algunos de los paradigmas con los que hasta la fecha hemos estado trabajando. En primer lugar, yo creo que es muy importante el concepto de transparencia, en el que hemos estado trabajando mucho en los últimos meses, y que yo creo que interconecta a través de la medición de datos y el acceso a la información, nos va a permitir pues, tener una cooperación mucho más accesible y mucho más transparente. Nos va a permitir evaluar, lo cual ya veníamos haciendo, pero con unas herramientas pues, mucho más potentes que, del mismo modo, permitirán medir el impacto, lo cual es algo que recurrentemente decimos, pero que realmente es muy difícil al final poder materializarlo. Y pensamos que es fundamental conocer en realidad cuál ha sido pues el impacto de nuestra actividad en los colectivos y en los países con los que trabajamos. Es una nueva forma de trabajar también con todos ustedes, es decir, estamos trabajando ya en planes plurianuales, estamos trabajando en planes con unas prioridades muy claras que después puedan ser evaluables y medibles y, por tanto, la relación con todos ustedes que serán socios de conocimiento y serán, esperamos también, beneficiarios de la herramienta, pues es muy importante. Y, por último, es un nuevo enfoque y una nueva forma de relacionarnos con los beneficiarios, es decir, con todos los países, instituciones, colectivos, personas con las que, a las que la cooperación española se dirige. Somos conscientes que aquí no presentamos una herramienta, presentamos en realidad un proceso de cambio que no va a ser sencillo, que no empieza en un momento y termina en otro, sino que implica pues, un cambio seguramente en nuestra forma de ir trabajando. Pero también estamos convencidos que con la voluntad técnica y la voluntad política, pues efectivamente se puede situar la cooperación española como una de las más eficientes, una de las más transparentes de nuestro entorno europeo. Y esta meta pues no tendría seguramente mayor relevancia, no es un fin en sí mismo, el trabajo hacerlo más racional y más profesionalizado pues siempre está bien, pero es que estamos convencidos que realmente el impacto que va a tener en quienes realmente son beneficiarios de la cooperación y en las personas cuyas vidas al fin y al cabo aspiramos a mejorar con nuestros programas, pues va a ser notable, ¿no? Nosotros llevamos trabajando desde el año 2001, la agencia entró a formar parte de nuestro patronato en el año 2003 y por tanto son ya muchos años los que llevamos trabajando con todos ustedes y con la agencia en programas de cooperación, fundamentalmente a través de la formación online y la creación de redes. Pero realmente fue un orgullo para nosotros que la agencia, patrono de la fundación, considerase que todo el capital de conocimiento y de redes de expertos que la fundación había generado con el apoyo de AECID, pero también de otros patronos de la fundación, pues se pudiera incorporar a las prácticas habituales con las que la agencia trabajaba. Somos conscientes que seguramente en este proceso pues, habremos cometido errores. Somos conscientes que la herramienta es un cambio profundo y, por tanto, necesitará un periodo de adaptación. Somos conscientes que ahora necesitamos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, y tendremos que escuchar. Pero estamos convencidos que realmente es un excelente pilar para sentar las bases de una cooperación diferente, que esperamos sea también así percibida por quienes, en definitiva, pues son los usuarios y beneficiarios finales de nuestros proyectos de cooperación. Déjeme terminar, porque ha sido un periodo no abstracto y vago de tiempo, sino prácticamente 2 años, los que llevamos trabajando de forma muy intensa. Aquí estamos las personas que representamos a las instituciones, pero hay un equipo muy potente detrás, por parte de AECID, coordinado por Ángeles Albert y Santiago Morán, y por parte de CEDET, por María Sanz y Ana Bella López, que yo creo que merece nuestro reconocimiento, y por supuesto también con nuestros amigos de Indra, que fueron adjudicatarios del concurso para el desarrollo del portal y que nos han apoyado de forma inestimable durante estos meses. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que efectivamente Interconecta nace con esa vocación que tú has expresado muy bien, ¿no? De
de buscar una mayor eficacia en nuestras actuaciones, pero también el ser transparentes, ¿no? El favorecer esa rendición de cuentas que nuestro plan director nos recoge como mandato para el trabajo de la cooperación española, ¿no? También, efectivamente, ese mensaje igual de flexibilidad, yo creo que es importante, ¿no? Saber que es una herramienta que es viva, que se va creando, que se va construyendo. Y para ponernos al día, efectivamente, de cómo estamos con el portal, cómo estamos con el Centro Virtual de Conocimiento y con Interconecta, paso la palabra a María de la Fundación CEDET y Ángeles Albert de AECID para que nos cuenten. Gracias. Gracias, directores. Buenos días a todas y a todos. Bien, yo creo que quienes han antecedido en el uso de la palabra han comentado todas las claves del proyecto, pero vamos a intentar, a través de esta demostración del centro virtual, ir trasladando algunas de una forma práctica cómo se va a ir traduciendo. Antes de ello, de cualquier forma, incorporar en ese ejercicio de agradecimiento colectivo, ese equipo colectivo, algo que desde la agencia nosotros nos parece estratégico, y es que todos ustedes sepan, los que vienen de otras administraciones, que este proyecto lo hemos hecho todos los departamentos y direcciones de la agencia. Y eso, la verdad, director, que también eso es algo bastante importante, y personalmente y el equipo de la Unidad de Apoyo de Dirección de América Latina tiene un reconocimiento especial, porque desde el departamento, desde la edición de multilaterales, departamentos sectoriales, multilaterales, informática, la UPEC, todos, no es por no dejar a nadie, pero ha sido es un proyecto coral desde el principio y tiene que seguir siendo así, porque les vamos a explicar por qué. Bien, ayúdame a comenzar, María. Este ejercicio de planificación y de ese ejercicio de este proyecto que nos han explicado de por qué nace y cómo nace, tenía una serie de ventajas y una serie, y nacíamos también con una serie de situaciones, una herencia de haber trabajado mucho en la región que tenía que avanzar y que tenía que, y que por tanto que evolucionar. Es decir, en definitiva lo que van a ver es una evolución lógica de una tradición de 25 años llevando a cabo actividades formativas y en el que la tradicional forma de entender la capacitación y formación hacia el sector público se iba completando con otros modelos más interesantes, más complejos, más habituales en la sociedad en la que vivimos, en el que los entornos de aprendizaje se hacen más completos, en el que junto a la formación tradicional se incorporan los encuentros, los talleres, el intercambio de experiencias, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, la información, la documentación, para favorecer ese ámbito de capacitación que es el que nosotros queríamos seguir avanzando y en el que teníamos también una tradición y una experiencia. La parte quizás más visible y más sustantiva y dentro de esos cambios que aporta Interconecta y que se visualizan en el centro virtual se llaman realmente, es una de las formas, es cómo empezar a hacer la programación, la planificación, cómo identificar los objetivos de conocimiento que queremos establecer para contribuir a resultados de desarrollo que en definitiva es el mandato de la cooperación española. Para ello se definió una forma distinta de planificar y programar que denominamos comunidades temáticas de conocimiento, que más adelante abordaré, pero que situamos en el arranque de la home de este centro virtual. Esto es una decisión estratégica para comenzar por la parte más sustantiva, más novedosa de este proceso. Igualmente, en esa home aparecen las noticias, destacados, la agenda del día, evidentemente, y los centros de formación como esas unidades especializadas de la cooperación de la cooperación española en conocimiento, de que ya nos han hablado. La incorporación del aula virtual, de la formación online que veníamos haciendo desde hacía ya 12 años con CEDET, o otras unidades de la cooperación española eran sustantivas y por eso en ese arranque, en esa home, decidimos visibilizar esa parte sustantiva. Bien, ¿cuáles son las claves de este plan? ¿Cuáles son las claves de Interconecta? ¿Qué es lo que pretendemos y qué es lo que les vamos a mostrar? Interconecta cuenta el centro virtual con un portal privado y uno público. Uno público, que es el que vamos a esbozar hoy,
en el que tanto la Administración General del Estado, los organismos multilaterales, nuestros socios de conocimiento que trabajan con nosotros, tienen una oportunidad y una ventana de mostrar lo que hacen en la cooperación española y con nosotros, pero también los ciudadanos de participar y los beneficiarios. Por eso, en la barra de navegación aparecen una serie de botones, quizás no lo van a ver ahora, pero luego les vamos a entregar una documentación que les van a ver, en el que aparece también, como figura novedosa, también un blog de participación en que, con una herramienta ya muy habitual en todas las agencias y todos los de desarrollo. Pero en ese portal público tendrán cabida la difusión, la divulgación, la generación de esas actividades. En el portal privado, que es igualmente importantísimo, por primera vez se conectarán y trabajarán en red de una forma coordinada los cuatro centros de formación en América Latina, así como el ámbito de la formación online trabajando con la Fundación CEDET. Es una herramienta que no les vamos a mostrar ahora, pero que espero que entiendan la complejidad que supone trabajar con cuatro unidades en el exterior a tantos kilómetros, que han trabajado tanto y tan bien, como ustedes conocen, de una forma coordinada con estos servicios centrales, en la misma plataforma tecnológica en la que se desarrollan el resto de plataformas y desarrollos de nuestra agencia, y que pueda ser, por lo tanto, combinable y que pueda dialogar con otros resultados y otros proyectos de esta casa. Es un ejercicio de definición, tanto conceptual como tecnológica, en el que el ámbito de informática de la agencia trabaja constantemente con Indra para favorecer esas pasarelas y garantizar esa conectividad total. Interconecta supone, además, el llevar y trasladar como una herramienta básica para el desarrollo el conocimiento. ¿Cómo se transforma este conocimiento en herramienta de desarrollo? Por favor. En este sentido, vamos a intentar, María, le voy a pedir que me ayude para manejar además algunos productos audiovisuales. En este sentido, el conocimiento se convierte en la herramienta estratégica. El objetivo de la cooperación española es contribuir a la consecución y mejora de resultados de desarrollo en la región. Con Interconecta, el conocimiento se convierte en una herramienta eficaz y eficiente para contribuir a esos resultados de desarrollo. Pero, ¿cómo? En primer lugar, es necesario enfocarse en las y los beneficiarios finales, que son las personas o colectivos de los países socios, y determinar en qué aspectos se desea contribuir a mejorar su situación y condiciones de vida. Serán los resultados de desarrollo. Ahora es preciso identificar a las instituciones y entidades de los países socios, cuya acción, a través de medidas o políticas públicas, normativas, legislación o mejora de procesos, puede mejorarlos. Lograr que esa acción se despliegue es el objetivo de aplicación. Sabiendo que la materia prima de Interconecta es el conocimiento, los objetivos de conocimiento consisten en transmitir, intercambiar y/o generar ese conocimiento para que las instituciones y entidades puedan aplicarlo. Con la ayuda de nuestros socios de conocimiento, diseñaremos y ofreceremos a los países socios un conjunto de actividades en forma de programación plurianual que respondan a esos objetivos de conocimiento. De este modo, las instituciones y entidades de los países socios podrán aplicar este conocimiento en su acción, mediante políticas y medidas concretas. Y como consecuencia, las personas y colectivos de los países de la región podrán beneficiarse de esas políticas y medidas, mejorando su situación y condiciones de vida. Por eso, el conocimiento es una herramienta eficaz para el desarrollo. Objetivos de conocimiento que se convierten en la clave estratégica de todo este portal. Todo un portal que además de cuenta con una serie de instrumentos y cuenta con una serie
de herramientas fundamentales, pero sobre todo cuenta con unos actores, como son los centros de formación. Los centros de formación que han sido y son y serán magníficos centros de logística, de atención, de organización, de acciones y actividades. Seguro que muchos de ustedes han estado y han participado activamente con nosotros en las reuniones, encuentros y cursos. Pero centros que tienen, que están transitando y durante estos dos últimos años, además de haber incorporado efectivamente nuevos profesionales, han evolucionado y han transitado a centros en los que empiezan o continúan elaborando y procesando la documentación y la información para hacerla más asumible y para difundirla. Centros que arrancaron como el de Santa Cruz de la Sierra en el año 87, que tendrán en este portal un reflejo propio de su propia acción y que no competirá con la página web en la que evidentemente seguirán teniendo su propia web. Centro de Formación de Santa Cruz, que arranca, y creo que merece la pena recordar que arrancó procedente y en el mismo lugar donde estaba ubicado un centro del Ministerio de Trabajo en aquel momento, dedicado también a la formación y capacitación en América. Es decir, nuestro ADN vinculado con este ámbito se arrastra incluso antes de que hubiéramos nacido como cooperación, como AECID, en América Latina. Un centro que sigue evolucionando tanto en sus instalaciones como en sus profesionales para seguir dando una cabida real a sus retos, a los retos que tienen como nuevas instituciones. Además, les decíamos que junto a los centros de formación contamos con… Vaya, perdonen porque… Tengo que salir de aquí hacia adelante. Además de los de Santa Cruz o Cartagena, en el que, por ejemplo, en esta dinámica de ir perfeccionándose los centros de formación, vamos a trabajar en red. Esto supone que cada centro acogerá actividades formativas, reuniones, cursos, encuentros de cualquier tipo y de cualquier materia. Se seguirán realizando como siempre se han realizado. Pero, sin embargo, los profesionales que trabajan en ellos trabajarán en red, de forma que los recursos humanos especializados que se encuentran, por ejemplo, en Cartagena, especializados en gobernabilidad democrática, actuará como soporte en ese ámbito para los otros cuatro centros. En el centro de Santa Cruz de la Sierra se encuentra el responsable experto en agua y saneamiento. En el centro de Montevideo, la responsable experta en género. Es una forma de intentar rentabilizar nuestros esfuerzos y trabajar de una forma más coordinada utilizando todas las herramientas de nuestra cooperación a disposición de este trabajo conjunto. Les decíamos al principio que contamos con otras unidades de otros centros, otras unidades de cooperación en América Latina, como los centros culturales. Cultura y Desarrollo, a través del programa Acerca, también se incluirá como una ventana más de difusión, de divulgación y como un escaparate en este ámbito, en el centro virtual, sin descartar, lógicamente, las acciones y actividades que se vayan a llevar a cabo y que se puedan realizar directamente en España. Bien. Desde Cartagena, les comentábamos antes que se va a llevar gobernabilidad. En Antigua no les he comentado que va a ser el centro desde en que va a estar encajado y donde está ya se ubica el experto en cambio climático y medio ambiente, así como en integración regional. Además de estas unidades y de cómo se materializa y cómo nos distribuimos el trabajo para hacer día a día, sacar adelante estos retos, contamos con una herramienta y con un ámbito que es fundamental, que son los socios de conocimiento. Estos socios de conocimiento, que son, en definitiva, ustedes, socios de conocimiento, que son las instituciones, los actores, los agentes, con quienes trabajamos día a día, con quienes llevamos colaborando y trabajando desde hace más de 25 años, socios a los que se van a incorporar otros actores, otros agentes del ámbito de la Administración Pública Española o del ámbito internacional, en función de aquellos que tengan el conocimiento propio, adelante el vídeo, el conocimiento adecuado y propio de las necesidades que tengamos. Algunos de los que están
están aquí, pero van a haber muchos más. Solamente lo que van a ver son algunos de los socios de conocimiento con los que hemos venido trabajando durante estos años y que son proveedores de contenidos fundamentales que tienen que trabajar, como ya lo están haciendo, en la programación de los procesos en las programaciones, así como en la evaluación y el seguimiento de las distintas acciones imprescindibles, como lo han sido siempre. Pero ahora más, en este ejercicio de programación y planificación coral, es necesario que todos estén. Es impresionante cuando hemos utilizado este recurso gráfico la cantidad de instituciones con las que hemos venido trabajando día a día en el ámbito de la Administración General del Estado, que son las que les estamos simplemente... Bien, les decía que son solamente algunos, o la mayoría, bueno, los que hemos estado trabajando, por lo menos en este último año, ahí están. Pero como les decíamos al principio que todo esto nace desde luego de la tradición y de PIPTE, no queríamos también mencionar cómo estamos estableciendo o señalando otros ámbitos de trabajo en los que, y definiendo posibles programas en los que articular la cooperación con otros actores y otros agentes. En el ámbito internacional y multilateral, hicimos simplemente, para que ustedes se hagan la idea, hicimos un pequeño muestreo de 3 años con 7 organismos multilaterales con los que la cooperación española llevaba a cabo acciones y actividades formativas, encuentros y productos de gestión del conocimiento. 3 años, 7 organismos solamente, de año 2011 al año 2000, a marzo 2014. El resultado de un muestreo rápido nos dio que estábamos ejecutando más de 800 actividades de carácter formativo y de intercambio dirigidas al sector público iberoamericano, el mismo al que estábamos trabajando, y más de 550 productos de conocimiento, documentos básicamente, generados con la gestión de conocimiento con esos organismos. Interconecta, por lo tanto, lo que facilite el centro virtual es coordinar y poner en valor, visibilizar lo que hacemos desde la cooperación española con otros, con organismos multilaterales, con otros socios, y rentabilizar, lógicamente, para favorecer un espacio en el que no solamente la coordinación sea más eficaz, sino que además los resultados y esos productos se puedan visibilizar en el ámbito de la cooperación española y en la cooperación internacional. Sumar, como les decía al principio, aprovechar el esfuerzo realizado y seguir incorporando y seguir sumando. Además, obviamente, nuestro gran programa tradicional que ustedes conocen y el que forman parte, el programa PIFTE, el programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, realizado desde tantos años con la Administración española y para la Administración Iberoamericana, y que cuenta como elemento sustantivo, como bien saben, en que no solamente es una formación, capacitación teórica, sino que es práctica. Viene del trabajo, del ámbito de la experiencia de la función pública, de lo que somos, de lo que hemos aprendido, de nuestra propia experiencia, es ese ejercicio lo que transparentamos y lo que trasladamos. El programa ha evolucionado durante todos estos años y muchos de ustedes, incluso en las propuestas que nos han realizado, incorporan en igual medida también a profesionales e instituciones iberoamericanas para participar en ese intercambio de experiencias y para poner en valor y discutir en cuanto a prácticas, modelos, o incluso para hacer más participativa, primero porque es una demanda y segundo porque el conocimiento extendido ya tiene suficientes frutos en los países con los que trabajamos. Les invitamos a continuar en esa senda de incorporar
ejercicios prácticos, de incorporar supuestos, de incorporar instituciones profesionales del ámbito iberoamericano e internacional, porque, y así nos lo dicen las encuestas de actividades de todo lo que realizamos día a día, son muy reconocidas, muy valoradas y, por cierto, España, a través de este programa, es la única agencia que todavía hoy, y esperemos que siga siendo así, lleva a cabo una acción regional y en la que en cada una de las salas de los centros de formación o aquí en España, en PIPTE España cuando vienen, o en las aulas virtuales, participan representantes de cada uno de los países iberoamericanos. Esa es una seña de identidad de todo este gran, programa que fue PIPTE y de los distintos programas que seguimos colaborando. Eso ha facilitado y ha hecho posible que realmente se han generado en muchos casos redes de profesionales en las que no podríamos haber tenido una experiencia como la que tenemos en las redes que se han ido generando durante muchos años. En los centros de formación, gracias a sentar encima de una mesa representantes de distintos países, se han podido conocer, es una de las grandes dificultades en América Latina, y han podido compartir experiencias. Se han generado incluso redes iberoamericanas, muchos de ustedes participan y son miembros de esas redes institucionales, estoy viendo ahora la Fiscalía, los registradores que están arrancando ahora, van a arrancar una nueva red, múltiples redes que se han generado y se han fraguado muchas de ellas en los centros de formación. Esas redes van a tener una ventana abierta, si así lo quieren, nosotros lo vamos a ofrecer, para mostrar lo que hacen y para visibilizar ese trabajo conjunto en otra dimensión. Pero también tendrá en este portal una ventana las redes de conocimiento de la Agencia Española de Cooperación. Esas redes que son internas, que nacen y que se gestionan desde el ámbito del Departamento de Cooperación Sectorial, de otra edición estratégica con la que todos ustedes trabajan y que aportan a lo largo de todas las distintas fases en las que trabajamos y que tienen lugar en Intercoveneta, trabajan y son, les decía al principio, que no se entiende en el trabajo de todos, pero queríamos que tuvieran también un acceso directo dentro y una visibilización y una forma de visibilizar el trabajo de estas redes de conocimiento internas de la agencia. Y también, por supuesto, las que llamamos redes de expertos derivadas de la formación online que se ha llevado a cabo con CEDE durante tantos años. Con CEDET hemos trabajado en formación online con ustedes, con los mismos. Todas las actividades que aparecían con ese logo de la cooperación española durante estos años que nos decía Ricardo, fueron parte de alguna forma de una dimensión virtual del programa PIPTE. Los mismos socios, los mismos objetivos, los mismos beneficiarios. Pero además tiene unos resultados de desarrollo, unos resultados muy visibles que Mariel nos va a comentar ahora. Hola, buenos días. Yo brevemente, desde CEDET, muchas gracias. Bueno, como ha comentado el director, la directora y mi propio director de la Fundación, Yara Ángeles, desde CEDET venimos realizando formación en este nuevo centro de formación, centro virtual, ¿no? Desde hace pues, más de 10 años, formando a casi más de 20.000 profesionales a través del aula virtual. Interconecta también contará con un aula virtual propio de Interconecta. Intentaremos incluir innovación, novedades, nuevas actividades dentro de este aula virtual que ya todos conocen y que colaboran con nosotros. Además de este aula virtual, donde se producen estas actividades que son puntuales, que duran una semana, dos semanas, tres semanas, y esto fue iniciativa de los propios participantes en los cursos, desde el año 2004 nacen las redes virtuales, las redes de expertos, ¿no? Estas redes de expertos lo que hacen es proporcionar un espacio de colaboración, un espacio de formación continuada para los profesionales que han participado en cualquiera de las actividades, en un principio online, y ahora cuando empiece Interconecta, cualquier actividad que se produzca también en los centros de formación. En estas redes de expertos se promueve el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias, el fortalecimiento institucional.
de forma que los participantes en estas redes pueden promover y pueden gestionar sus propias actividades. Entonces, un poco es una actividad que va a ayudar a lo que comentaban antes de las comunidades temáticas, va a apoyar, va a ser un instrumento que apoya a las comunidades temáticas, pero también un instrumento autónomo, porque de ahí vamos a sacar mucha demanda de los propios participantes, muchas actividades que los propios participantes proponen. En estas redes de expertos, actualmente, tenemos a más de 20.000 usuarios. Estos 20.000 usuarios, 20.000 participantes de antiguos cursos, lo que hacen en estas áreas temáticas, que ahora estamos agrupando, un poco haciéndolas coincidir con las comunidades temáticas del programa Interconecta, lo que hacen es generar un plan de actividades semestral. Bueno, aquí veo algunos de los coordinadores nuestros institucionales, porque estas redes se coordinan a través de las instituciones españolas y de participantes latinoamericanos que se postulan para ser coordinadores de la red. Es decir, es una red que produce actividades a demanda y que además la coordinación forma parte, los propios participantes forman parte de lo que es la organización de la red. Entonces, esto es muy interesante porque promueve pues, la capacitación, promueve la transferencia de conocimiento y sobre todo de buenas prácticas entre colegas, entre instituciones. Uno de los productos, una de las actividades que se producen en estas redes, las actividades que se producen en estas redes son de todo tipo. Existen actividades de capacitación, tenemos pequeños talleres, píldoras formativas, webinarios, ponencias. Existen actividades dedicadas al trabajo en colaboración, grupos de trabajo, espacios de debate, foros, tertulias. Existen también publicación de contenidos, documentos, enlaces, eventos, pero también estas redes elaboran productos. Estas redes, los propios miembros de la red, a través de un equipo de coordinación, como les comentaba, donde está la institución española que patrocina o que promueve esa red y colaboradores latinoamericanos, elaboran productos. Uno de ellos muy interesantes son lo que llamamos las revistas digitales. Es decir, hay revistas temáticas de cada una de estas redes que semestralmente los propios participantes, a través de un equipo redactor, elaboran, editan y publican. Entonces, en estas revistas aparecen entrevistas con profesionales destacados latinoamericanos de las distintas instituciones, proyectos que se están desarrollando, actividades que se producen en la propia red, con lo que retroalimenta la propia actividad de lo que es la red. Y bueno, Ángeles, si quieres continuar. Es decir, las redes serían, ya si a veces decimos, una especie de spin-off derivado de esta formación online y es un resultado y es un ejercicio de continuidad más allá de la actividad específica. Es un valor añadido de nuestra cooperación que queríamos seguir manteniendo en esto de sumar todo el esfuerzo de tantos años y sacar el máximo partido posible en una acción complementaria, ¿no? Bien, pero además de decía María que las redes tienen sentido. Disculpen, que es que realmente ahí, no se ve. Las redes tienen sentido y aportan además un valor estratégico también en ese elemento fundamental de esas novedades, de una de las novedades de este portal, que les decía que era tan importante como que estaba en la primera pantalla que cuando uno abre el ordenador se va a ver el ordenador o el móvil o la tablet. Va a enfocar en las comunidades temáticas. ¿Qué es esto de comunidades temáticas de conocimiento? Las comunidades temáticas de conocimiento, les leo literal la definición que hemos, o están compuestas por el conjunto de instituciones, entidades y profesionales que trabajan en una temática determinada y que transfieren, adquieren, intercambian y generan conocimiento. Esta es la forma en la que hemos establecido ese entorno de colaboración multidisciplinar y en el que con un enfoque temático vamos a trabajar diferentes profesionales de la Administración Pública Española, de la Agencia, de la Secretaría General de nuestro propio Ministerio de Cooperación, de los distintos departamentos de la Administración Pública Española y a la que se sumarán en la medida que así se considere necesario de organismos multilaterales. Es decir, todas las acciones y actividades que se hayan formulado y que coincidan en los objetivos de conocimiento que hayamos establecido tendrán lugar en este ámbito que se llama Comunidad Temática de Conocimiento. Nos ayuda es a sumar, a contextualizar, a hacer acciones complementarias y evidentemente a priorizar. Todos saben y les hemos hablado mucho durante todos los años y conocen la evaluación de AEVAL,
que hizo a la cooperación española, por la que nos decía que decía a la cooperación, al programa PIFTE, decía, hablaba de la importancia de ese programa, pero llamaba y marcaba la atención de cómo debía obedecer a necesidades y objetivos y necesidades de los países socios, más que a una oferta que hiciéramos directamente de la administración española. Nos obligaba a que justificáramos, explicáramos en términos de desarrollo y que, los objetivos marcados, las líneas de programación y decisión, fueran marcadas realmente por las necesidades. Algo complejo cuando estamos trabajando con una región en la que trabajamos, además tenemos instrumentos bilaterales que se articulan con los países con los que trabajamos en unos marcos específicos con cada país, es el marco asociación país, pero algo complejo y muy fácil por otro lado, porque todos ustedes saben perfectamente en el ámbito de los sectores en los que trabajan cuáles son las necesidades, cuáles son las deficiencias, cuáles son las demandas de América Latina. Lo importante, lo complejo, es trasladar de las necesidades sectoriales a las regionales y cómo además hacerlo con esos objetivos de priorización en desarrollo. Esa comunidad temática nos ayuda, por lo tanto, a contextualizar y a enmarcar este ámbito de trabajo. Hemos comenzado ya desde el año pasado en este proceso con la definición, la identificación de algunas comunidades temáticas piloto que nos han servido para ir probando toda esta metodología, ir incorporando e ir innovando. El año pasado arrancamos con la comunidad temática de agua y saneamiento, con la de cambio climático y medio ambiente, con la de innovación. Cada una tenía un motivo de ser para empezar y arrancar con ellas. Este año hemos empezado, además de continuar con ellas, con toda la experiencia recogida de este proceso, con la de gobernabilidad democrática, con la de desarrollo económico, con la de género, y así hemos identificado hasta 13 comunidades temáticas en las que vamos a priorizar en este ejercicio y vamos a priorizar entre este año que viene nuestra acción y nuestro trabajo. Los ejercicios de las comunidades piloto, y les agradezco de verdad a aquellos que han trabajado con nosotros durante este tiempo, ha sido muy rico porque nos ha puesto de manifiesto algunas deficiencias que no habíamos contemplado, pero sobre todo la importancia de trabajar de esta forma coordinada y complementaria. Les voy a poner algún ejemplo, lógicamente de agua y saneamiento, porque nuestra cooperación sin duda es estratégica en América Latina en agua y saneamiento. Tenemos un fondo de agua con un departamento específico en agua y saneamiento y también el departamento de cooperación sectorial con expertos también en este ámbito. Contábamos con unas definiciones y unas prioridades estratégicas que nacían de este plan propio que la cooperación española había articulado con, evidentemente, con consultas regionales, en el que se establecían una serie de líneas de actuación. En esta comunidad piloto de agua y saneamiento, lo que hicimos en esta y en las demás que hemos ido avanzando fue analizar, además, con todos los insumos que teníamos, todas las fuentes secundarias, todas las reuniones que ha habido de expertos internacionales y nacionales, para ello también nos sirvió mucho la reflexión que sobre el 25 aniversario de la cooperación española y el valor estratégico que tenía en América Latina se había llevado a cabo en el año anterior con reuniones de expertos y de instituciones en América Latina. Bien, se establecieron en el seno de esta comunidad temática cuáles eran las líneas estratégicas a las que deberíamos contribuir y se priorizó. En este caso, se marcó como línea estratégica la gestión integral de recursos hídricos, el acceso a agua y saneamiento y la gobernanza y derecho humano al agua. De forma que las acciones que vayamos a establecer en este ámbito se tienen que enmarcar en estas líneas estratégicas con sus propios objetivos y sus propios indicadores. Pero, ¿quiénes forman parte de estas comunidades temáticas? ¿Quién constituyen? ¿Cómo se hace? Se constituyen unas unidades de coordinación. Primero, al seno interno de la agencia, que son también plurales y pluridisciplinares, en las que participan, evidentemente, los centros de formación con esos expertos que tenemos en el terreno, desde la Dirección de América Latina,
pero fundamentales y sustantivos, el Departamento de Cooperación Sectorial con los expertos sectoriales en ese ámbito. En el caso de agua y saneamiento, además, el Fondo de Agua o representantes también de las direcciones de los departamentos geográficos, porque en algunas OTCs o en algunos países tenemos además una experiencia añadida importante. Igualmente, un representante del Departamento de Cooperación Multilateral, igualmente de... también de aquellas otras unidades que puedan llegar a estar incorporadas y desde la Secretaría General Iberoamericana, de nuestra Secretaría General de Cooperación, que es desde donde se definen además las políticas públicas y que contribuyen y que forman parte de esta unidad básica. Una unidad básica que se complementan con profesionales en función de cada uno de los temas y que se van incorporando en esa unidad. Una vez que se ha constituido, invitamos a aquellos socios de conocimiento de la Administración Pública Española que son referentes y que son los claves en ese ámbito temático con los que hemos venido trabajando y dialogamos con ellos para identificar a otros socios de conocimiento igualmente de la Administración Española que ayudan a complementar y que nos ayudan a discutir, a validar y a cuestionar y, por supuesto, a aportar información a estas líneas estratégicas que hemos definido y que hemos consensuado. Y en una tercera fase incorporamos a aquellos socios de los organismos multilaterales que pueden aportar o que son socios estratégicos en una materia o en otra. Por ejemplo, si hablamos de agua y saneamiento, los socios de conocimiento a los que se invitó fue a UNESCO, fue a RALCEAN, al BIT en un momento determinado, porque son socios de conocimiento, de contenidos y además de acciones que llevamos a cabo. Si estamos hablando de la comunidad temática de, por ejemplo, en materia de crecimiento, de desarrollo económico, hemos ya tenido reuniones con el Instituto de Estudios Fiscales, con la Dirección General de Tributos. A continuación entran el resto de instituciones y después identificamos aquellas multilaterales o internacionales que pueden aportar conocimiento y además ayudar en la planificación de actividades de una forma coordinada. Bien. Estas unidades de coordinación, además, analizan las líneas estratégicas, los objetivos, priorizan y elaboran esos indicadores por los que luego vamos a ser medidos para esos objetivos a los que queremos llegar a alcanzar. Una vez que está establecido, arrancamos el periodo y el proceso de solicitud de programaciones, de forma que cada uno de esos socios que han estado invitados hacen sus propuestas en el marco de esos objetivos, adecuadas a esos objetivos. Contamos con los expertos, contamos con la experiencia de la Administración y la verdad es que la experiencia con agua y saneamiento ha sido muy, muy gratificante porque lo que nos ha permitido es ya durante este mismo año contar con un cuerpo de actividades importantes de programación en América Latina muy específica y muy alineada con estos objetivos, en el que, por ejemplo, obviamente el Magrama ha sido la institución de referencia con la que hemos participado, pero no la única en la que se ha ido incorporando como administración parte de, como parte española en este proceso. Esta, lo que están viendo ahora es, para que se hagan una idea, un modelo de una de esas fichas de actividad que nació de este proceso, de esta comunidad temática piloto y que arranca de esta lógica y que obedece. Es una actividad que ya ha tenido lugar. Ha tenido lugar entre los días del 5 al 8 de octubre en Antigua. Es una, un curso en concreto, no fue ni un taller, una reunión de expertos. La fecha de inscripción también aparece como documentación, la modalidad de convocatoria, los documentos estratégicos que se generaron o los previos que nos ayudaban, ayudaron, los contenidos relacionados, las actividades relacionadas de otros ámbitos, los objetivos de la actividad, a quién iba dirigido, los países participantes, la aportación de cada uno, en este caso de la CODIA, cómo colaboraba. Las fichas de actividad cuenta también siempre con una elementos de buscadores para identificar las empresas en relación con las comunidades temáticas, con el área y, por supuesto, con un resúmenes de esa actividad. Agradecimiento a todos los de agua y saneamiento, tanto del fondo como de sectoriales y al Magrama y a todos que han participado, porque ha sido muy rico el proceso, pero eso no quiere decir que no haya sido exento de dificultades, pero ha merecido la pena porque hemos aprendido para continuar. Bien.
otro de los elementos sustantivos de novedades de Interconecta es la base de conocimiento. Les decía al principio que si supone una novedad sustantiva importante, y decía también el secretario general y la directora de América Latina, es en esa forma de entender el conocimiento como herramienta sustantiva de desarrollo. Hay múltiples y tenemos distintos productos de conocimiento que hemos ido definiendo y que hemos estado configurando. Gracias aquí también a los expertos de documentación, a Lorena concretamente, que ha trabajado con nosotros en la elaboración y a todos los que han trabajado, no quisiera dejarme a nadie, porque ha sido ir construyendo en la medida y construyendo a veces parte de las herramientas que deben ser un cimiento mientras íbamos procesando en vías complementarias y paralelas otras formas de trabajo. De verdad, gracias. Algunos de los productos de conocimiento para que vean cómo se van a materializar y se van a visibilizar. Por ejemplo, la programación de actividades de esta CTC piloto de agua y saneamiento que hemos definido y que trabajamos desde el año pasado, enmarcadas en los mismos objetivos, hemos llegado a establecer hasta, pues la verdad es que ahora no recuerdo porque no lo veo desde aquí, pero 20 y tantas actividades específicas vinculadas a agua y saneamiento y específicamente dirigidas a profesionales de agua y saneamiento en América Latina, que complementan, lógicamente, la acción de otros programas que llevamos a cabo. Esta es la programación de esta CTC piloto. Otro producto de conocimiento que tendría lugar en los formatos es que ha llegado a fortalecer las instituciones que trabajamos en el sector y además a atender a las poblaciones más vulnerables como son las zonas rurales y urbano-marginales. Sin embargo, el tema de agua y saneamiento se ha relegado a un tercer plano y por eso es importante la cooperación internacional para poder ir invirtiendo en el sector que tanto necesitan las poblaciones, sobre todo del área rural. Este es un producto de conocimiento derivado de una de esas redes que nos contaba María antes, es sobre Smart Cities y es de la red de energía. A nivel global, una de las tendencias más significativas que se están produciendo es el incremento continuo de la población urbana en todo el planeta. Hemos dado algunos ejemplos para que vean los distintos formatos de productos de conocimiento que se pueden generar. Algunos de documentación pura y dura y desde luego esos productos. O las revistas públicas como revistas de esta, también en este caso de una de las redes, como la revista de gestión pública. O este otro, por ejemplo, que también es de la red de gestión de conocimiento, de las redes con las que hemos trabajado con CEDET, ¿no? Mi nombre es María Victoria Flores Duriel, soy guatemalteca, bibliotecóloga con una maestría en administración tributaria. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los Creative Commons en las administraciones públicas. Son algunos de los ejemplos que tendrán y que podrán ustedes visibilizar. Si echamos una ojeada rápida a estas fichas donde se van a situar estos productos de conocimiento, van a ver que va a contar con múltiples buscadores para que sea más ágil la identificación. Obviamente siempre el buscador con CTC, la comunidad temática en la que se enmarca, el autor, el tipo de documento, si es un PDF, si es un vídeo, el tipo de recurso, por lo tanto, el año de publicación, palabras claves que nos ayudan a identificar.
pero también vamos a tener siempre una posibilidad de búsqueda en ese ámbito lateral que nos va a permitir, estemos donde estemos, igual hacer búsquedas complementarias asociadas con un múltiple buscador para que sea más ágil, fuera del propio producto. Años de publicaciones, autorías, igual tipo de documentos, idiomas, etcétera. Sin ninguna duda, este va a ser uno de los recursos, no solamente utilizable por quienes son nuestros beneficiarios en América Latina, por los países, por las instituciones públicas, que es a quien debemos y al que, lógicamente, va destinada todo nuestro trabajo. Pero también pensamos que va a ser una herramienta muy útil para todos los que trabajamos, desde luego, en la cooperación española, con diferencia en las unidades en el exterior o en servicios centrales, y también pensamos que para ustedes, porque nos va a permitir tener concentrada y jerarquizada también esa información. Yo suelo decir que ya pasada la segunda década del siglo XXI, en el que la información ya, en que estamos ya en la sociedad de la información, el problema que tenemos es la cantidad de información indiscriminada que no está procesada ni que está suficientemente bien analizada, y la dificultad que tenemos para entenderla y catalizarla. Para hacer este trabajo de destilación de la documentación pura del documento o del vídeo a la ficha, esa ficha de gestión de conocimiento, contamos evidentemente con los expertos, tanto del ámbito de la área de sectoriales de nuestra propia agencia, nos gustará contar con ustedes, y evidentemente de los centros de formación que se han nutrido también de un pequeño equipo para ayudar a hacer este ejercicio de pasar de la información a estas píldoras de conocimiento. Pero además, y ya yo creo que también para ir un poco acabando, si estamos viendo y hemos visto lo que podría ser, a ver, una ficha de actividad, quizás luego, si hay alguna pregunta, podemos incidir más ahí. Queríamos mostrar también en la primera, en la home, lo que hacemos en ese momento. Les decíamos en el destacamos. ¿Qué es lo que vamos a poner en el destacado? Aquellas noticias fundamentales y sustantivas que están produciéndose en este entorno. Pero la agenda del día de lo que hace la cooperación española en estos temas, en las CTCs y esas demás, en cualquiera de nuestros centros de formación o aquí en España. Por ejemplo, hoy día 16, tenemos que estaría, si estuviera en público, en abierto, una actividad en la fase de difusión. Es una actividad de la integración social de las administraciones públicas, innovación social, de desarrollo de laboratorios ciudadanos. Es una actividad con el Instituto de... Esta es una actividad que se está haciendo con quién, perdón que no veo. Es una actividad que se hace con el INAP, cuyo periodo de inscripción está abierta todavía hasta el día 30 de octubre, que tendrá lugar el día 18 al 27 de noviembre y tendrá lugar, en este caso concreto, en España. Tanto primero en primera instancia en Málaga como aquí en la sede del INAP, en la que los objetivos a quienes van dirigidos, los países destinatarios, los requisitos, la aportación, en este caso que hay una aportación además específica y económica, aparece recogida, los documentos asociados, y en el que además aparece el botón de acceso a la sede de inscripción, porque como ustedes saben, y dentro de ese ejercicio de transparencia, en las convocatorias estamos incorporando la utilización de la sede electrónica, porque es un mandato además de sede electrónica, como para ayudar en esta difusión y para que el proceso de selección y de transparencia y concurrencia sea perfectamente claro. En este caso es una actividad de PIFTE España, que ya ha seguido este proceso a través de sede electrónica desde hace ya varios años y que se organiza además con un socio estratégico. En este caso lo articulamos a través de FIAP. Pero si además podemos ir, para mostrar otra de las actividades que se están teniendo lugar,
En este caso, es la misma, perdón, vamos a ver otra vez la otra, está la otra abajo. No, está cargada la misma. Bueno. Pues lo siento, pero pensaba que habíamos tenido una actividad de estudios fiscales que en estos momentos se está realizando también en el periodo de sedición. Lo que me interesa es que vean que vamos a tener múltiples formas de acceder y difundir las acciones y las actividades, la formación de actividades que hemos aprobado, desde en agenda, a través de sus medios propios habituales, como siempre, de difusión, y, por supuesto, dentro de cada uno de los temas, encajado dentro de cada una de las comunidades temáticas de las que pudiéramos estar hablando. Otro de los elementos realmente importantes en cuanto a novedad, y con esto ya concluimos esta presentación, sería el blog. El blog, entendido como una herramienta de comunicación y una herramienta de conocimiento y de gestión del conocimiento, como la tiene en cualquiera de las agencias internacionales de desarrollo, probablemente muchas de sus instituciones, y que tiene que ver con la forma en la que, en este caso, desde la función pública o los beneficiarios de las actividades o quienes proponen o quienes trabajamos en la función pública, podemos aportar comentarios, artículos de opinión que generan conocimiento y que pueden ser contestados de nuevo a través de este sistema. No les voy a explicar nada que seguro que ustedes puedan saber, pero nos parecía que era interesante entender esa nueva herramienta que también está a su disposición. Por lo que les pedimos y les proponemos que en el marco de las líneas de actuación que tenemos establecidas, de las prioridades establecidas, nos realicen sus aportaciones para este blog como artículos, pequeñas notas de artículos que promuevan y que faciliten tanto antes de las actividades como en el marco o después de las mismas esa reflexión de intercambio de conocimientos con un nuevo formato. Un blog que tendrá igual te permitirá suscribirte, en el que además permitirá establecer, se establecen por categorías, por mes, por año y por temas. Quizás con estos, aquí podemos, uno de las, para que vean un poco cómo es la información en este blog y en el que les impedimos que participen, ¿no? Esto es una noticia igual, de Santa Cruz de la Sierra, una aportación del profesor Jorge Jiménez Martín, en el que han estado ya haciendo estas fases piloto distintas, han estado respondiendo y haciendo aportaciones distintos profesionales. En fin, en definitiva, insisto, una herramienta que no solamente tiene que venir y servir para los socios y los países con los que trabajamos, sino también, además, para que todos podamos tener una forma complementaria y más actual de explicar lo que hacemos y ser más rentables en nuestra propia relación con la ciudadanía. Estaba viendo, sabía algo que se me había ido olvidando de estas notas que tenía, disculpen, pero decirles que la herramienta es una herramienta, como os decían, que está abierta también a las aportaciones, en el que estas lecciones aprendidas, estos estudios analíticos que todos ustedes tienen, estas conclusiones, las relatorías de los encuentros, van a tener siempre cabida y van a dar, sobre todo, ese paso sustantivo a lo público y a compartirlo con un mayor número de ciudadanas y ciudadanos de los países en los que estamos. Les vamos a entregar un resumen de lo que es el plan, una síntesis, un resumen ejecutivo directamente para ustedes, para que nos puedan, para que puedan comprender este proceso que hemos explicado muy brevemente, muy, no sé si largo o breve, pero que hemos explicado a través de estas pantallas. Y además les vamos a pedir que entiendan que a partir de ahora va a arrancar el inicio de la programación del año 2016 en dos ciclos. En aquellos con los que hemos estado trabajando en las comunidades temáticas, pilotos y que han estado citados y trabajando hasta ahora, les vamos
a seguir teniendo las reuniones de esas unidades de coordinación durante este mes para seguir avanzando. Hemos avanzado ya y hemos tenido ya contactos con el ámbito de gobernabilidad democrática y tres socios de conocimiento que van a ir dando cabida al resto, en crecimiento económico, en innovación, con el MINECO, es decir, con el MINECO, estudios fiscales, la Dirección General de Justicia, el Ministerio de Interior, la Dirección de Tributos, también con género. Hemos tenido las internas, la semana que viene empezamos a invitar a estos primeros socios de conocimiento estratégicos y luego los continuamos. Durante este mes vamos a seguir teniendo estas reuniones de comunidades temáticas que hemos empezado a arrancar más allá de las pilotos del año pasado, en este segundo ejercicio, durante el mes de septiembre y octubre. Eso quiere decir que a partir dentro de un mes podrán ustedes incorporar las formulaciones de actividades, las podrán empezar a incorporar en este portal, primero aquellos que hemos trabajado en comunidades temáticas de conocimiento, y como este es un ejercicio y un proceso a continuación aquellos con los que todavía no hemos arrancado con estas comunidades temáticas piloto y que vamos a seguir trabajando en el marco del programa PIFTE tradicional. Muchísimas gracias, Ángeles, por esta detallada información. Un aplauso. Yo creo que lo has dicho todo, pero quizás puede haber alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión o observación que quieran hacer nuestros amigos y participantes hoy. Bueno, dejo un poco abierto el micrófono. Sí, por favor, puede, Paloma, al final, si puedes acercar el micrófono, acerca de la puerta, a la derecha, a tu derecha. Gracias. Ya. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy Luis Alaíces, de la Oficina Española de Variedades Vegetales, del MAGRAMA. En primer lugar, lo que quería era aquí manifestar, sobre todo a los que están en la mesa y a, bueno, muchos de los que están aquí, mi agradecimiento a ECID por toda la colaboración que siempre nos ha prestado. Pero no solamente los servicios centrales, mi agradecimiento y el buen hacer de todas las personas que trabajan en los centros de formación. Realmente es increíble lo bien que trabajan, cómo nos facilitan toda la labor, y yo quiero que se lo transmitan a ellos, aunque yo se lo digo a ellos siempre allí, pero de todos los centros. Y no solamente esto, sino a nivel internacional, o sea, otras instituciones internacionales como la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, que la mayoría no sabrán lo que es, o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o la FAO, o la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, o la Oficina de Estados Unidos, de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que han colaborado con nosotros. La verdad es que todos ellos siempre han manifestado, o sea, este agradecimiento y este buen hacer de AECID en todas estas cosas. Bueno, eso es que lo quería decir, y lo quería decir en público para todos. Y yo creo que muchos de los que hay aquí están de acuerdo con ello. Por otra parte, también agradecerles, o sea, lo de este programa Interconecta. Nosotros tenemos unas redes, digamos, particulares. Pues bueno, ya el día 16 hacemos el siguiente curso de formación y es la 14ª edición del curso. O sea, ya hemos formado a más de 400 técnicos en toda América Latina y cada vez nos piden más. Y todos los años, la verdad es que tenemos muchas más solicitudes de las que podemos atender. O sea, con lo cual, quiere decir, vamos, que los cursos de formación que hacemos sobre protección de obtenciones vegetales, que son unos derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales, para aclarar, bueno, pues tienen muchísimo éxito. Por otra parte, agradecerles. Por otra parte, me parece súper interesante e imprescindible todo lo que han estado trabajando con este programa. Y luego sí que tendría una pregunta. En cuanto a esas redes,
en que los que participan pueden volcar ahí sus comentarios o sus cosas, ¿se ha pensado en que de alguna manera, o sea, todas las personas que están en ese listado de esa red, de alguna manera cuando alguien vuelca algo ahí, reciban todos los demás al menos un correo electrónico diciéndoles que algo se ha introducido? Porque es que, yo os lo digo por experiencia algunas veces, en algunas otras temas de estos, es que si no recibimos un correo avisándonos de algo, pues la verdad es que no entramos todos los días a ver qué ocurre ahí y qué es lo que hay. No lo sé si esto se ha pensado, pero vamos, puede ser muy interesante si no se ha pensado, perdón. O sea, os lo digo por la experiencia con otras redes que sí, luego sí. Resulta que es que casi nadie entra. Hola, muchas gracias. Le contesto como responsable de las redes de expertos de CEDET a decir. Entonces, efectivamente, eso es un tema que la información, lo que llamamos push, no tiene que empujarse, porque si estamos esperando, cada uno tenemos muchas cosas que hacer, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras actividades, entonces no vamos a estar entrando continuamente. Estas redes permiten, cuando uno entra a formar parte de ellas, parametrizarlas de forma que cuando hay alguna novedad, efectivamente envíen un correo de cualquier forma. Nosotros periódicamente, pues como cada cuatro semanas, enviamos una newsletter, unos boletines informativos con todas las novedades más interesantes que se han producido en la red, igualmente a los correos electrónicos. Continuamente estamos empujando esa información a los usuarios para facilitarles el acceso. Buenos días, sí. Vengo del Congreso de los Diputados, quería hacer un comentario. ¿El blog no hace competencia un poco a la red de expertos? En cuanto que intenta fomentar actividades, que se cuelguen artículos, ¿no? La diferencia con la red de expertos es que la red de expertos nacen, estas redes vinculadas con este proyecto, nacen de la formación. Aquellos que han participado en un curso, en un taller, tanto en un centro de formación como aquí en PIFT España o en el ámbito online, formarán parte de este club, de esa red cerrada. Sin embargo, el blog se facilita con una forma pública, abierta, a que expertos de las administraciones públicas españolas, iberoamericanas, hagan esas aportaciones, esas notas de reflexión, esos artículos de discusión para que aporten conocimiento en ese sentido. Son abiertos y no es cerrado. Buenos días, Marisa Marco del CIEMAT. Yo también me sumo a los agradecimientos a ECID y a la Fundación CEDET por el esfuerzo y por la labor que han hecho, pero sobre todo quizá añadiría un poco por el entusiasmo que ponen a la hora de hacer las cosas, que nos obliga a nosotros también a responder, que a veces estamos con mucho trabajo y nos cuesta, pero también quiero agradecer a los centros de formación, pues efectivamente, el apoyo que nos dan. Yo querría saber si los que tenemos actividades, por ejemplo, en algunas de las redes y que los tenemos ya, las vamos a tener, o sea, a partir de hoy estamos en Interconecta, ¿vamos a trabajar ya con Interconecta o cómo es esto? Esta es un poco la duda que tengo. Pues, en general, deciros, los que ya estáis colaborando en redes de expertos y lleváis ya varios años con una red, en vuestro caso la de energía, las redes se mantienen como están. Es decir, las redes van a seguir manteniendo su actividad, su calendario de su programación semestral, como lo han tenido hasta la fecha. Lo que ocurre es que van a tener unas características, pues ahora un poco más abiertas, no van a ser tan endogámicas como eran hasta la fecha. No son solamente los exalumnos de los cursos online, van a entrar también participantes de los cursos presenciales, de los PIFTE, van a participar expertos que se puedan recomendar bien desde organismos públicos, pero incluso también ONGs, universidades, en fin, hemos sido hasta la fecha, y esto, bueno, pues quizá una autocrítica que hacemos, excesivamente endogámicos en cuanto a los participantes en las redes, y conviene pues abrirlas a otro tipo de expertos. No obstante, las redes van a tener un espacio público para esa visibilidad exterior que decía Ángeles, y luego van a seguir teniendo su espacio privado, porque si pensamos
que la esencia de las redes es que haya especialistas dentro, expertos, y que ahí no se genere spam, no se genere información que recibes todos los días en tu correo y que, sinceramente, no estás en humor, ¿no?, de andar discutiendo con gente que tú pues, no consideras, digamos, de tu mismo entorno profesional. Y por eso que las redes sean y sigan siendo un club de expertos donde se discuten temas, se intercambia conocimiento, donde se aporta información, donde hay información de calidad, formación de calidad también, pues nos parece muy, muy importante. Por tanto, las redes siguen con su actividad tradicional. Vamos a tener, en todo caso, un periodo de ajuste y en eso, pues, a la pregunta de Beatriz del Congreso, pues vamos a ver también las herramientas cómo van evolucionando. Es decir, si una herramienta hace competencia a otra, pues bueno, tendremos que ver si merece la pena mantener las dos, porque todo esto, al fin y al cabo, pues usa recursos públicos y tenemos que ser eficientes. Entonces, si vemos que de alguna manera alguna herramienta hace competencia a otra o no tiene la utilidad que habíamos concebido inicialmente, pues la eliminaremos sin ningún problema y abriremos otras que seguramente darán respuesta a las, ¿no?, a las necesidades que vamos teniendo. Lo que ocurrirá es que se irán generando otras redes nuevas que ya están previstas en materias y en áreas temáticas que hasta la fecha pues no existían, ¿no? Existen tres grupos distintos de redes, eso también es importante saberlo, las redes de expertos, que son las que nosotros hemos gestionado hasta la fecha, pero luego están las redes iberoamericanas, que llevan muchos años trabajando, y las redes sectoriales que tiene la propia agencia. No todas son para el mismo público, aunque obviamente pues algunas de ellas tendrán personas que participan de varias y se podrán, digamos, beneficiar de la información que se genera en todas ellas, ¿no? Pero las redes de expertos, por responder a tu pregunta, siguen como estaban. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y era solamente una pregunta. Entiendo que el objetivo es muy complejo y muy ambicioso. Y la pregunta simplemente era si se prevé que en un futuro se pueda incorporar actividades de la cooperación descentralizada. En este entorno de trabajar con esos objetivos de conocimiento, identificar los socios de conocimiento más adecuados para responder, aquellos que tienen el know-how, aquellos que están liderando, aquellos que tienen la discusión y que tienen el conocimiento, tanto de la Administración General del Estado como de los organismos multilaterales, evidentemente deberían entrar todos aquellos que puedan aportar desde otros ámbitos. Lo importante es que la clave es definir el objetivo, ver cómo podemos, con ese objetivo, ver qué tipo de resultados de desarrollo estamos persiguiendo, dónde queremos contribuir, a qué queremos contribuir, y entonces ahí identificar quién es el socio cualificado, el que está en condiciones de aportar a ese ámbito. Por lo tanto, no debería quedarse fuera nunca, claro. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Guadalupe, también vengo de Magrama. Yo tengo una pregunta un poco más de índole técnica. En este ambicioso proyecto en el que el conocimiento planea sobre todo él, pues me gustaría algún detalle más sobre cómo se ha llegado a ese registro exhaustivo y sistemático del conocimiento, algún detalle sobre las herramientas tecnológicas empleadas y... Bueno, no sé si está basado en algún gestor de conocimiento, pero algún detalle más sobre el entramado tecnológico. Gracias. Bien. La parte de gestión de conocimiento, sin ninguna duda, es la más potente, pero también es la más nueva, y no tanto porque no tengamos en nuestras propias instituciones instrumentos o no tengamos prácticas vinculadas con la documentación. Y la sistematización de documentación. En el caso de AECID y dada las características de nuestra propia organización, ¿no?, de tener unidades en el exterior, de tener grandes repositorios documentales importantes o de conocimiento en esta propia estructura, desde las bibliotecas a las mediatecas o los centros de formación, haber sido desde el primer momento que se creó el primero, haber estado concebidos, y yo creo que ahí fueron muy innovadores quienes pensaban en ello, como centros de documentación, están conservados en nuestros centros de formación las actas, las reuniones, los programas, los artículos,
toda la documentación de cada uno de los cursos, primero en papel, claro, después archivó en CD, en DVD y luego en USB. Tenemos la historia de los sistemas de documentación. Todas esas grandes bibliotecas están sin explotar en términos de conocimiento y en términos de documentación directamente. Entonces, lo primero que hemos estado haciendo es, primero, identificar dónde teníamos, qué tipos de repertorios ya teníamos en la propia organización, ver en qué características, qué es, cómo estaban, qué es lo que teníamos que hacer, y tenemos que digitalizar, tenemos que normalizar, ver qué tipo de bases, qué tipo de tesauros y qué tipo de taxonomías existían, utilizar y trabajar conjuntamente desde la biblioteca, con sectoriales, con la unidad de planificación, con la UPIC de nuestra organización, para poner en común y contar con unas taxonomías normalizadas que nos permitieran además después la búsqueda evidente. En cuanto a recursos humanos, incorporar a los centros de formación expertos en gestión documental y, por lo tanto, y en gestión del conocimiento. No quiere decir que obviamente no es lo mismo y no es que lo es, y estamos en ese, justo en ese proceso. Y después también lo que hemos hecho ha sido identificar productos de conocimiento y hemos hecho una identificación a partir de lo que hacíamos, de lo que teníamos en los centros y de nuestra propia experiencia de productos de conocimiento para seleccionar y jerarquizar aquellos productos con los que vamos a trabajar de entrada. Resultados, relatorías, conclusiones, estudios analíticos y lecciones aprendidas. Esos son los cinco recursos más que los que vamos a trabajar. ¿Quién procesa la información y quién traslada la información al conocimiento? ¿Quién le ayuda a esa elaboración? Pues se elabora en esos equipos multidisciplinares que descansa sobre todo en los centros de formación como centro de base en el que gira todo el proceso, todo el procedimiento, todo este recurso. Por eso decía que se había ido dotando de recursos humanos cualificados para ir avanzando. Queda mucho por delante, evidentemente, pero este es justamente uno de los retos más interesantes y en los que estamos, y además como organización inmersa. Nosotros trabajamos en la socialización del conocimiento hacia nuestros socios en el exterior, y eso me parece que es importante señalar. Todo el objetivo de Interconecta es socializar hacia los países beneficiarios, hacia la administración pública, prioritariamente hacia la administración pública. Es verdad que incorporamos también a la empresa y a la sociedad civil progresivamente como actores también y en este proceso, pero está dirigido básicamente a la administración pública, en esa socialización del conocimiento. Agradecer igualmente esta presentación tan interesante, felicitarles por el proyecto y también por esa actitud que percibimos abierta a la incorporación de socios de conocimiento y de nuevos participantes. Yo vengo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y tenemos una trayectoria también muy larga, de casi 50 años, en formación con tecnologías y centros en América Latina. Me preguntaba, tenemos además una acción estratégica con la Escuela Nacional de Salud en el área de salud. Me preguntaba qué papel han jugado las universidades y sobre todo qué papel piensan que puede jugar en este proyecto. Nuestra tradición, la trayectoria de más de 25 años, se ha sustentado sobre todo en el programa PIFTE desde la administración pública hacia la administración pública. Eso no quiere decir que en los cuadros técnicos, que los profesionales que han colaborado y han impartido cursos, talleres, reuniones, encuentros, no hayan participado expertos de la universidad. Ha sido constante y ahí quien elige son ustedes, los ministerios, los departamentos correspondientes, quienes identifican al profesional adecuado para cada uno de esos roles. ¿Ha participado la academia? Sí, sí ha participado. ¿Cómo va a incorporarse a la academia en este proceso? Desde luego en la parte, en el ámbito de gestión del conocimiento es sustantiva, pero además también ese conocimiento práctico que también no queremos perder y creemos que es muy importante
esa experiencia desde la buena práctica de las lecciones aprendidas de la función pública para trasladarla a la función pública. Esa es una de las herramientas, ese es uno de los valores añadidos, todas las encuestas que hablan que tenemos de las actividades y la medición además de la evaluación de este programa se va a nutrir y va a ser sustantivo ese ejercicio práctico de aplicación. Yo les decía que la unidad de coordinación base de estas comunidades temáticas está constituida primero por los departamentos y las personas de la agencia del Ministerio, de la Secretaría de Cooperación y de la agencia, identificadas ad hoc para ese ámbito y esa comunidad temática, y en la que se van incorporando en función de lo que se vayan definiendo, por supuesto, instituciones de la Administración Pública, de organismos multilaterales, de la descentralizada y aquellos otros actores que sean relevantes también del ámbito de la academia. En el caso de las programaciones, por ejemplo, del agua, han participado del Magrama, de la CTC de agua y saneamiento de este último año. Aparecen también redes europeas, ¿no?, y vinculadas también con la Unión Europea, importantes porque son quienes están, con quienes estamos trabajando y quienes pueden en estos momentos aportar también en ese ámbito. Ahí es donde tiene ese ámbito de entrada la academia. Soy Teresa Frías y vengo de la Agencia Española Antidopaje. Bueno, nosotros hasta ahora no hemos colaborado con vosotros en ninguna área temática, pero sí tenemos un proyecto ahora que ha arrancado recientemente en Iberoamérica, que es un portal pues, de intercambio de conocimiento, de formación. Tenemos un aula virtual, tenemos una parte privada del portal, una parte pública. Se les da la posibilidad a agencias iberoamericanas que no tienen portal web de publicar ahí sus noticias y demás. Entonces, nos gustaría saber cómo podemos participar en este portal, cómo podemos elaborar una nueva área de interés, de intercambio de información. Una de las claves decíamos al principio que cada uno de los ministerios sectoriales de agencias de nuestra administración pública tiene una relación además muy fecunda con la administración y con el ámbito iberoamericano. Además tiene que ser así y con unos objetivos propios sectoriales específicos. Nosotros el acento lo tenemos que poner en esa intersección entre lo que coincide el objetivo sectorial de intercambio de experiencias, necesidades sectoriales, con los objetivos de desarrollo, ¿no?, los resultados de desarrollo. Siempre hay un ámbito en el que confluyen o en el que pueden confluir y en el que tenemos que establecer nuestra acción. Hay que analizarlo. En el ámbito de las comunidades temáticas que tenemos hasta ahora establecidas, habría que ver si en alguna de ellas esos objetivos engarzan por ahí y situar. Hay una de cohesión social en la que también hemos comenzado también a trabajar. Ya ha habido ya por lo menos dos reuniones de esta unidad cero, ¿no?, de esta unidad base de coordinación para ver a trabajar. Hay que analizar en ese intervalo, en ese ejercicio de qué enfoque de desarrollo, cuáles son los resultados de desarrollo que en el ámbito de antidopaje coinciden en las políticas públicas y en los programas que estamos poniendo en marcha e identificar ahí y vincularnos. La relación con links es múltiple, con bases de datos, con información complementaria. Si recuerdan en las fichas, aparece siempre entre las actividades y las acciones información complementaria y asociada. Y tenemos múltiples formas de asociarlas cuando no es un objetivo prioritario. Pero hay que analizar en el ámbito de esa comunidad temática cómo incorporarnos y, por lo tanto, les llamaríamos y les invitaríamos a participar si fuera así, claro. Hola, buenos días. Me llamo Daniel Masso y vengo de la Asociación Española en Normalización. Bueno, lo primero es sumarme al agradecimiento y a las felicitaciones por esta iniciativa. Y lo segundo era una pregunta muy concreta
que es que dicen que las actividades pues tienen que responder a las necesidades de los países recabadas en consultas específicas, que me parece muy, muy interesante. Entonces la pregunta es, ¿esas consultas específicas ya están hechas? Y si es así, ¿están disponibles? Porque a la hora de diseñar las actividades creo que es muy interesante que nosotros podamos acceder a esos datos. Y si no están hechas, pues si tienen alguna metodología o alguna sistemática para desarrollarlas. Muchas gracias. Bien, durante este periodo hemos efectuado, efectuamos una consulta piloto también previa a través de nuestras oficinas técnicas de cooperación. Además, hemos elaborado unos procedimientos complejos, pero unos procedimientos para establecer en una consulta con las contrapartes naturales, tanto sectoriales como de planificación o desarrollo de cada uno de los países, que se establecerán y que se pondrán en marcha en función de un ciclo cuatrienal, porque algo que quizás ha comentado la directora al principio, ahora estamos trabajando año a año y plurianualmente, con algunos de ustedes ya en itinerarios plurianuales, pero el objetivo es que de la mano de un nuevo plan director y una vez aprobado, con esos cuatro años se haga un diseño global y en el que año a año luego se vaya completando o se vayan perfeccionando. Esos procedimientos de consultas para con ese procedimiento complejo y para ponerlo en marcha es el que vamos a poner en marcha pues, a partir del año que viene. Además, tenemos en esa identificación de necesidades algo que también es lógico y es básico, que es nuestros marcos de actuación país con cada uno de los países, que lo que llamamos MAP, en el que se reflejan las prioridades de la cooperación española en ese país y que se elabora con un proceso de consultas, de diálogo con las instituciones, con todos los agentes complejos, con una metodología muy específica que lidera la Secretaría General de Cooperación de nuestro propio ministerio, lógicamente, en el que también nos nutre una información muy valiosa. Y además, las fuentes secundarias derivadas de los organismos multilaterales o otros con los que trabajamos. Nosotros trabajamos con el, por ejemplo, con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, y desde hace muchos años financiamos, colaboramos y contribuimos en informes de desarrollo específicos para la región, en el que nos dan una información importantísima y riquísima. Es decir, toda esa otra información contribuye y aporta a esa base inicial de mapeo de necesidades que nos ayudan en esos objetivos de necesidades. El procedimiento ya establecido, complejo, de consulta, no lo hemos llevado a cabo ahora, ya que se consideró que era más adecuado arrancar y en base al siguiente plan director pulirlo, verlo, funcionar como funciona un piloto y ponerlo en marcha, ¿no? ¿Les parece? Vamos a ir cerrando porque son las 12 y queremos ser también muy respetuosos con su tiempo. Yo creo que quizás, continuando un poquito lo que Ángeles ha explicado extraordinariamente bien, o sea, hay que tener en cuenta que es un proyecto en construcción, o sea, que todo ese enriquecimiento, todas esas preguntas e inquietudes que nos están haciendo, pues nos sirven precisamente para ese proceso que está en construcción. Tiene que pensar que partimos de PIFTE, o sea, partimos de una experiencia de 20 años y que tenemos que ir evolucionando hacia esos nuevos objetivos de conocimiento con ese mandato que tenemos de rendir cuentas de nuestras actuaciones, de asegurarnos de que nuestras actuaciones tienen un impacto en desarrollo y un cambio en las condiciones de la vida de las personas, y entonces en ese transitar es en el que nos encontramos y en ese transitar es donde les hacemos la llamada a todos ustedes para que participen con nosotros en ese proceso. Yo, si le parece, secretario, cierro con unas breves, yo creo que se ha dicho todo, pero yo quiero aprovechar para hacer unos agradecimientos. Sí, no te preocupes. No. En primer lugar, a ustedes, ¿no?, por haber realmente acudido a esta llamada, por su compromiso y por su implicación, porque tengan en cuenta que sin la Administración General del Estado son socios imprescindibles y entonces este proyecto no tiene sentido, ¿no? Por supuesto, a la Fundación CEDET, a Ricardo, a todo su equipo, María, a Indra, sin los cuales no hubiéramos podido construir este proyecto. Esto ha sido un proceso de construcción complejo como todos ellos. Secretario, sin tu implicación personal, yo creo que realmente has apostado por este proyecto desde el primer momento y sin tu respaldo no estaríamos hoy aquí presentándolo. También a todas las unidades, porque como lo ha dicho Ángeles muy bien, es un trabajo fruto de un trabajo en equipo, coordinado con las unidades de la SEGECID, pero también en la Casa, en AECID, con la Dirección de Cooperación Multilateral Horizontal
y financiera, tenemos aquí a su directora, los departamentos especialmente de sectoriales, Javier y su equipo, Ana y multilaterales y su equipo, también los departamentos de sistemas de la propia Secretaría General de la Agencia y del Departamento de Comunicación, y como no, pues una mención especial a mi equipo, ¿no? Al equipo liderado por Ángeles Albert, que sin duda pues realmente ha sido el alma, ¿no?, de este proyecto, pero también hay un brazo ejecutor, que es Santiago, y tenemos un equipo detrás, con María Luisa, Feli, Laura, también Luis, Juan, Marisa y, cómo no, los centros de formación. Yo creo que lo ha dicho alguno de los participantes, es verdad que tenemos un despliegue en la región extraordinario y excepcional y con unos grandes profesionales que hacen posible que llevemos a cabo todas estas actividades. Yo creo que con el esfuerzo de todos ellos y en esta lógica de innovación y liderazgo presentamos hoy Interconecta, que de alguna forma pues va a transformar, va a suponer un salto cualitativo de nuestra cooperación con América Latina y el Caribe, una región que nos une pues unos lazos y unos afectos especiales, y además que nos ha planteado una nueva demanda, ¿no?, para hacer frente a sus brechas y vulnerabilidades, y que nosotros queremos responder pues desde el conocimiento, desde Interconecta. Podría seguir, pero casi que me paro aquí y les pediría ya simplemente pues un fuerte aplauso para toda la gente que ha hecho posible este proyecto.